originalmente se debe de tener en cuenta, se hicieron mal todos los documentos, toda la acusación y la solicitud de extradición, hasta de manera, se piensa, deliberada, de parte de las autoridades del gobierno federal, del gobierno anterior. Entonces, se repuso el procedimiento, porque lo solicitó el gobernador de Chihuahua, y se arregló para que se hicieran bien las cosas de acuerdo al marco legal. Con información de Literal México.